Conjuntament amb el lliurament de premis extraordinaris, la lliçó inaugural és l'esdeveniment més important d'aquest acte. Aquest curs, l'Escola Superior Politécnica de Gandia de la Universitat Politécnica de València celebra 30 anys. Ens sembla un bon esdeveniment per mostrar els fruits de la tasca que en aquest campus fem entre tots i totes. Sense dubte, el millor fruit són els nostres egressats i egressades. Avui ens acompanya un d'ells, el senyor Abdon Alcanyiz. Millor... Millor que jo, la seva presentació ens la farà el seu professor i amic, el doctor José Pavia. Membre... membre del claustre de professors del grau en comunicació audiovisual que s'impartix en aquest campus. Pregue amb dos, José i Abdón, que pugen a l'escenari per a parlar-nos de la importància de la direcció artística al sí de la producció audiovisual. Bueno, buen día. Eh, muchas gracias a todos por la por su asistencia. Muchas gracias a Don. Eh, primero que nada, eh, sí quería eh, contarles el, el esfuerzo que ha hecho Abdón para, para estar aquí. Estas dos últimas semanas, que he tenido la suerte de, de recibir clases particulares eh, hablando con él, eh, buscar un hueco era una auténtica odisea. Eh, las cosas se reprogramaban de un segundo a otro. Los ritmos y los horarios de trabajo que lleva Don son, vamos, realmente brutales y, y la cantidad de gente que tiene a su cargo, el presupuesto que está manejando para este último proyecto, eh, los ritmos y la dificultad de encontrar un hueco para atenderme a mí, que ya ha sido un privilegio, y para venir aquí, bueno, pues ha sido más que notoria. Dicho esto, bueno, pues me gustaría eh, contarles una historia. Eh, hace, hace ya bastantes años, había un grupo de alumnas de Comunicación Audiovisual que siempre iban juntas, eran como un clan. Y además, eh, eran todo un grupo de chicas con los ojos azules. Le llamamos el clan de los ojos azules. Y un día me dijeron que estaban vendiendo un calendario. Yo, evidentemente, les compré el calendario. Y cuando me puse a ver las fotos del calendario, pues, me quedé absolutamente alucinado. Y vi que detrás de esas imágenes había una mirada. Había una voluntad de contar historias. Al final, eh, saber mirar es, es, es saber amar. Y bueno, había alguien que realmente eh, tenía muchas cosas que decir por medio de imágenes. Evidentemente, las fotos eran de, de Abdón. Son estas que están aquí. El calendario es de 2005. Yo lo, lo tengo por ahí en mi despacho desde 2005 y lo he traído para que te lo lleves porque tú no, no lo tienes. No, no sé si lo tienen por aquí y luego te lo. Te lo darán, pues se, lo, se lo había dado Javier para que te lo, te lo trajeran. Eh, como decía, en esas fotos pues ya, ya se veía, ¿no? se veía eh, lo que eras capaz de. No lo tengo, ¿eh? ya no lo tenía. No, yo sí. Yo Desde el 2005 ahí... que se hizo. Pues se hizo en 2005 y en esas fotos que tienen ahí detrás. Ya se veía la capacidad que tenía Abdón de, de contar con, con imágenes, la capacidad de poner en escena y, y sobre todo se veía detrás eh, algo esencial que es un, un trabajo. Ya venía de hacer una formación, de, de estar trabajando con, con José Luis Abad, de, de tener una experiencia muy amplia en el mundo de la moda y bueno, eh, a partir de ahí pues, eh, estuvo, eh, ahora lo recordábamos, también recogiendo el premio Mejor Expediente en su promoción 2005-2010, ha sido el Premio Talento el 2022 de la Academia de la Televisión, uno de los premios más importantes que se da después de los Goya. Y bueno, ya le cedo la palabra a Don. Bueno, muchas gracias por estas palabras. Lo primero, gracias también al Campus de Gandía por... Por haber pensado en mí, por haberme propuesto estar aquí, y vengo en representación y a intentar pues, llegaros sobre todo a las alumnas, a los alumnos, porque yo también he estado sentado en esta aula, en, esta, en este espacio, y, y la hemos liado muy bien en este espacio, en muchos ámbitos. Y como bien dice José, pues es, es bueno, lo primero que todo, enhorabuena a las premiadas, sobre todo mujeres, y a los premiados. Y, y, y gracias a las empresas porque, porque abran las puertas y apuesten por esas alumnas que empiezan, que, que es ese primer inicio, ese primer contacto con, la, con una empresa, que tu currículum va a iniciarse, es un lienzo en blanco, sí en los estudios, pero no en la, empresa, en, la, en la experiencia profesional. Y apostar por ello, eso es... enriquecedor y muy motivador para la alumna y para el alumno. Y dicho esto, pues... ¿Cómo no? Estáis viendo, esto es un, un, bueno, pues una imagen de fotos de lo que fue una experiencia aquí en la universidad, 2005, recién llegados, y, y cómo no, esa, esa inquietud por empezar a, a desarrollar cosas y la responsabilidad que tenemos el alumno, tanto dentro del aula, pero también fuera, porque siguen pasando cosas fuera del aula. Y esa responsabilidad y esa implicación junto con el profesorado que al final, pues lo primero, gra dar gracias a gente como José, porque, porque se involucran y representan una universidad, representan un campus, un profesorado, y se involucran fuera del aula. Y eso hace que la experiencia se vuelva redonda, se vuelva completa en lo que es pasar la etapa aquí de ahora mismo un grado. En mi caso fue una licenciatura de cinco años. Así que gracias a ello también. Bueno, eh, yo creo que, que es momento de, de esquinar las palabras y demostrar tu, tu trabajo claro. con, con imágenes. Van a ver un, bueno, un, un reel con, con algunas de las cosas que, que ha hecho Abdol. sigue siendo la misma persona que yo conocí, aunque era, la diferencia es que sus imágenes las han visto millones de personas. Entre ellas, eh, bueno, pues algunas de las cosas que van a ver en un rimado con lo que ven ahí de American Beauty, pues eh, una serie hecha para San Méndez. ¿no? Justo, justo este, este mes de septiembre, cuando estábamos con, con la lectura de los, de los trabajos final de grado, había un trabajo final de grado de dirección artística y, y te contaba el otro día que una de las referencias que citaba precisamente eras tú, ya en la página 5. Eh, los alumnos de aquí pues, es, saben de tu trabajo, lo siguen y, y continúa tu vinculación con el campus. Y también en, en ese proyecto se citaba a alguien que sé que, que también ha sido profesor tuyo, Anchón Gómez. Que decía que en una entrevista al país en, en, hace dos años, decía que los directores artísticos son los grandes desconocidos del cine. A ver, que, ¿qué me puedes decir eso? ¿Y hasta qué punto tiene que ver el que seáis desconocidos con el hecho de, de generar un, un telón de fondo sobre el que contar la historia que de algún modo no se tiene que comer la historia? Claro. Pues a ver, un, una dirección de arte. Eh, al final tiene la responsabilidad de acompañar una historia, un guión, y, y, y lo que hacemos es transformarlo en, un, en una identidad visual, en una atmósfera, acompaña una historia y, y ayudamos a, 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 a contar esa historia. Yo, por ejemplo, he querido empezar como un, es un esquema, es un resumen de lo que sería eh, como cómo trabajo y qué responsabilidad tenemos. Al final trabajamos en base a un texto, que es un guión de una película, de un proyecto, es decir, un texto escrito, y, y vamos a ayudar y a intentar identificar todo aquel, todo aquel elemento que nos vaya a aportar información para, para entrar en ese proceso de desarrollar todo lo que es la atmósfera de un proyecto y empezar a identificar imágenes, es decir, en este caso, ahora vais, estáis viendo una propuesta conceptual de una película que hicimos en Valencia de un amigo y director, Nacho Ruy Pérez, El desentierro, la hicimos en, en Valencia y por la albufera, y aquí estáis, ¿qué estáis, viendo? estáis viendo un dibujo conceptual de lo que es un decorado, un espacio, y, y es una herramienta que lo que hacemos es previsualizar la historia, decir cómo va a ser nuestro espacio para después desarrollarla. En este caso en las pantallas aquí creo que se ve mejor porque esta imagen es más oscura, pero en resumidas cuentas un director de arte lo que hace es conceptualizar, desarrollar un, un proyecto de forma visual y acompañarlo a esa historia, a ayudar a contar la historia, como os decía, una herramienta muy potente que me valió a mí, estáis viendo lo que es el, un, pues eso, un dibujo conceptual de, del proyecto Sky Rojo. Y esta herramienta valió para que al final quien, quien son mis jefes o quien es el cliente entendiera de qué, de qué trataba ese edificio que un texto describe. En este caso, eh, viene con una alta disciplina y una elaboración de un proceso de documentarse, aplicarle un estilo de arte en una arquitectura, es decir, eh, eh, un proceso de documentarse y tan valiosa es extraer esa imagen que, que sirve para lo que estáis viendo, que es después poderlo ejecutar, enfrentarte a desarrollar eso. Esa dirección de arte no solo capta una idea, sino que también tiene la obligación y la labor de, de, de tenerla que ejecutar. En este caso, mira, os te, tengo aquí lo que es el vídeo preparado de lo que sería ese proceso de construir, que fue lo que es, después de la parte del diseño, hay que también... Tener la capacidad de ejecución. Aquí pues veis lo que es un time-lapse rápido de lo que fue pues, para decir es un espacio que no existía, y como habéis visto bien esa parte, esa propuesta, pues se, tuve la suerte de decir: si este edificio no existe, hagámoslo, construyámoslo. Y eso fue, pues claro, en valores de producción, una suerte poder enfrentarse a esto. Todo un reto. Yo venía de aquí, de estar en el audiovisual, y de repente casi estás lidiando como si fueses un arquitecto técnico. Y evidentemente el ir acompañado de, de buenos profesionales que te acompañen, pues te hace posible todo esto. Sí, sí, además eh, el, el, club, el club Sirena se convirtió en un club tan icónico que la gente iba a buscarlo. Y como referente de la arquitectura brutalista, pero claro, no existía. No. Y ya no, existe. ya no existe. De hecho, bueno, pues estaba inspirado en algo que te sugirió, si no recuerdo mal, Nacho, en un, en un hotel que hay por sí, Cuenca. El Nacho, el que ha, men que ha mencionado a Abdón, fue también alumno de esta casa y también muy vinculado. Que es el director del desentierro, el que también luego saldrá. De muchos en la proyectos, exacto, y saldrá más también. Y porque al final es lo que decía: esa vinculación de alumnos, profesorado, que hemos seguido haciendo cosas. No solo en las aulas, que tenemos esa responsabilidad, sino también fuera de ellas, y proponerle a la universidad cosas que después os lo cuento y os enseño lo que fue el proceso por el pasar por aquí, por, por el campus. Y, uh, y en cuanto a lo que es el edificio que estás viendo, pues es eso, es influencia de estímulos, influencia del hotel que está en cuenca del hotel Claridge etc, etc. Y, y bueno, pues al final ahí pues es todo ese desarrollo visual bastante entretenido. Claro, al final tenéis que, que amalgamar una serie de conocimientos mm. que van, como tú dices, desde la, desde la arquitectura. Antes me contabas bueno, que habéis tenido que asfaltar una carretera. Claro, es, es, que, es que dices, es yo vengo del audiovisual, a mí me estimula a venir a la universidad, ver un storyboard, que es como un cómic, que es un guión técnico de cómo vas a hacer una película, un proyecto. Y aquí tuve que enfrentarme cuando un arquitecto te dice, no hay que hacer una prueba de resistencia de vientos, una prueba de vientos, de lo que veis de, o lo que es empezar a saber lo que es una capa, monocapa, doble capa. En relación al asfaltado, aquí estáis viendo lo que parece un tendido eléctrico, son cuerdas negras, etc. etc. Sí, me decías que además que, que habíais utilizado una pequeña cantidad de LEDs. Claro, este proyecto estábamos a tope con el LED y solo lo que es por dentro de, y por fuera del edificio, que ambos son decorados, pues, pues como de aquí a Valencia en kilómetros de LEDs para revestir eso, pero ya son detalles y son posibilidades de poder trabajar en proyectos que, que nos ampara de repente, pues eso, plataformas que han hecho que, y creen en que en España hay industria y se apuesta por ello, y eso es, pues, es una suerte poder formar parte de ello. Bueno, al final tienes que tener una formación, evidentemente, a la hora de diseñar los espacios, que tiene que ver con la arquitectura, pero también tiene que ver con pensar en la pantalla como un lienzo, Situar los espacios. Félix Murcia hablaba de, de, de pintar películas. ¿no? De ser el color, eh, háblanos del color como una de las cuestiones claves. Pues igual que habéis visto ahora lo que es conceptualizar una idea, identificarla y ser esa herramienta para entender lo que vamos a hacer, porque habéis visto el edificio, el dibujo y, y después ha sido ese proceso de ejecutarlo, pero trabajamos y necesitamos eh, pues bueno eh, abrirnos a muchas más herramientas técnicas para aplicárselas a un proyecto yo en el caso de lo que estáis viendo no hace falta que hable de qué proyecto es por suerte eh, aquí si juntas lo que es una máscara que identificas muy bien quién es y más como un artista con Creo que es de las personas que hasta más fundaciones tiene a nivel mundial, es decir, era súper reconocido. Hay un momento, una anécdota que nos pasaba: que cuando. Porque eh, Alex, el, el showrunner, quería que pusiéramos lo que era el, el grito, representando al grito ¿no? de Munch. Entonces, a mí me aludía y le decía, Alex, para mí eso ya se ha visto, porque está lo que es Scare Movie, ¿no? la máscara que grita, y ya. Se han contado muchas historias de un atraco, una banda que planifica, etc, etc. Estuvimos jugando con la dualidad de El Quijote o Dalí. A nivel icónico, ¿qué cambiaría a lo mejor en esta máscara? La posición del bigote. Entonces, esos elementos, si tú le aplicas ahora jugando con esto un color como el rojo, que tiene una simbología, y también trabajas bien ese lienzo, ese fondo, trabajando con tonos más oscuros, pues consigues un impacto fuerte. Y la intención de esto, pues eso era crear una identidad. Y, y, y llega un momento en el que que incluso ahora entiendo de lo que habéis visto de las imágenes del calendario de, de un juego en la, en la universidad, ahora aplicado en la parte profesional, al final yo voy descubriéndome como persona que necesita pues, desarrollar eh, pues, pues esos impactos visuales y yo no me esperaba que esto terminase siendo como un producto, una marca. ¿No? Entonces vas desarrollando toda esa parte y en cuanto a lo que es el proceso de trabajar, estáis viendo aquí una referencia como Basquiat, que tiene una influencia, este artista relacionada con una época, unos movimientos, eh, lo que es referencias cinematográficas, no solo pictóricas, estáis viendo aquí Drácula, pero desde la parte pictórica de lo que es la película, que al final es como cada fotograma un cuadro, si todas esas ideas las acoges, se las aplicas en, un, en una propuesta de color como se estaba explicando que veis un color primario como el rojo donde está acompañado de otros colores mucho más densos oscuros y que van a ayudar a contrastar porque va acorde a la historia y nosotros estamos ayudando con el visual a contar una historia pues es una herramienta más igual que habéis visto un dibujo que un director directora de arte debemos de utilizar para para aplicárselo a un proyecto y generar esa atmósfera. Hay otros casos, por ejemplo, tengo aquí otra cosa que ahora mismo, por ejemplo, solo a tema color, ¿veis esta imagen? ¿Sabríais, por ejemplo, para qué plataforma es? Prime Video. Cuando me contrataron, yo no he estado en la serie, yo he estado en crear lo que es ese póster, ese cartel para publicitar la serie de historias para no dormir. Lo primero que me llamó el cliente que es Prime Video me decía, Abdón, no somos Netflix, he eh, prohibido el rojo y es de como si yo solo tuviese, solo subiese trabajar con el rojo. Entonces dije, perfecto, te la voy a dar claro y en botella. Mm, más icónico que eso, pero también tiene un sentido. Y evidentemente el uso del amarillo simboliza la luz, está en el centro, el azul que transmite un, un color, un color mucho más profundo, y. En relación a lo que es el proyecto, que son como historias paranormales, que después tienen una explicación. Y si veis qué está representando, el uso de, quicio, de los quicios de las puertas, las formas. Es que en los 70 y en los 80, quien creó, y Chicho Ibáñez Cer Cerrador, ya consiguió crear un icono, que no se nos ha olvidado. No, recordaréis, yo la recuerdo, yo era pequeñito, esa puerta que se abría y aparecía el título. Y a mí, para lo que se me contrata era para intentar ahora en el remake que se ha hecho en la plataforma, pues bueno, generar ese anuncio. Y era de, sí, es tan fácil como observar lo que ya hicieron, funcionó tan bien, como he tenido a mí la suerte en mi, en mi trayectoria de lo que es la máscara con el rojo, etc. Y dices, pues es acogerlo y volverlo a implementar. Y encima, me dices lo del color, perfecto tengo todos los ingredientes necesarios para generar esta imagen, para generar este póster. esto es una, parte, una propuesta conceptual, incluso después ese póster se desarrolló, y son los actores reales que representaban los cuatro capítulos de la primera temporada. y sería un poco, pues, parte de lo que es un poco una explicación así muy dinámica y rápida de lo que sería mi proceso de trabajar. Sí, además tu proceso de trabajo que está muy vinculado con, con tus raíces, que has tenido además la suerte sí. de poder trabajar bastante aquí y, y utilizar muchos de, de tus referentes eh, y de, además seguir viniendo a, a esta casa. Yo, de hecho, antes lo comentábamos, la última vez que nos vimos, nos vimos aquí en el Aula Magna, en el Congreso de Comunica, que, que organizan dos ex profesoras, tú y claro. Díez y Marga Cabrera, y que viene la, el mes que viene. Y estuvimos hablando de algunas de las cosas que, que tienen que ver con lo que nos vas a contar ahora, que son los procesos de construcción. Correcto. En este caso, José, a lo que se refiere aquí son varias fotos iniciales de lo que es un proceso. Este es el decorado de la capilla de Berlín, un sitio donde se planifica el atraco al Banco de España. Y evidentemente aquí estáis viendo pues lo que son unas imágenes, en este caso es una imagen de materias primas y de materiales como el pórex, el corcho, que son moldeables y con unas técnicas de pintura. Esta imagen representa claramente por todo el proceso que pasas para una imitación de una piedra en un proceso de construcción y es pues estar desarrollando un espacio. Y... y y lo que es ese, en ese proceso de ejecutar a lo que se refería José, que fue el quien me recordó este guiño, y es el uh, ¿Qué es esto? claramente que estáis viendo aquí. Las paredes. Entonces llega un momento que cuando ya disfrutas de tu trabajo, vas entendiendo esa identidad que forma parte de ti, de lo que fue un calendario, que fue un juego, y ya estás ahora en un proceso profesional intentas intento aplicar hasta mi, mi, mi paso mi, 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 mi experiencia de la vida y cómo estáis viendo claramente para mí el campus de gandía y es ahora mismo donde aquí estoy subido para poderos intentar transmitir pues lo, lo importante y lo bonito que es pasar este proceso, y, y justamente es que tenemos lo mismo, igual que yo tenía todos los ingredientes para desarrollar esa, ese póster de una promoción de un proyecto, en este campus es que tenéis todos los ingredientes para que esta experiencia de cuatro años, cinco años, si pasáis por un posgrado, etc., se convierta en algo que ya no vais a olvidar y, y, y tened. Tenéis también la responsabilidad de disfrutarlo y trabajarlo, no solo en el aula, fuera, lo he, lo he dicho, pero me voy a repetir en eso porque es que es súper importante. Has nombrado a Rebeca, a Marga, José, Fernando Canet cuando le tuvimos un montón, Antonio, Antonio Forés, muchísimos profesores motivadísimos y que hacen que... Que, que estemos despiertos y despiertas los alumnos en este proceso. Y ya no solo eso, sino siempre sigo jugando con lo mismo, que a mí me gusta de siempre recordar que la terreta es, es importante y tiene power. Y esto es en una parte del proceso de los decorados, pero lo digo por esta imagen. Claramente creo que estoy dejando la huella de dónde soy. Y esto, pues bueno, voy con ello a muerte. Ya os avanzo que en Berlín va a haber un gag. Que se, que se menciona muy claramente, ya lo veréis, algo de Valencia. <laughs> y, y bueno, este juego ya va formando parte de mi, de, de mi identidad y, y ir diciendo y demostrando al mundo pues, pues de dónde soy y, y, y disfrutarlo. Sí, lo mismo ha sucedido cuando has tenido la suerte de trabajar con, con Nacho y también en el embarcadero y jugar con ese. Entorno único que es claro. la ciudad bufera. ¿no? Y con eso que tenemos aquí en Valencia, que es esa luz que se tipifica como, como una luz de cuadro de Sorolla. ¿no? Esa, sí. esa luz tan sí, especial sí. que uno coge el coche hace unos cuantos kilómetros hacia arriba y ya no es la misma. ¿no? no. Y, y ya, mira, yo soy de Sueca, conozco los campos de arroz desde que he nacido, pero tener la suerte de trabajar en proyectos como el desentierro, el embarcadero y encima fueron seguidos, me hizo volver a descubrir. Lo maravilloso que es la tierra, la luz que tenemos en esta tierra azar, y, los, y el entorno y el contraste de la ciudad con, con la parte rural: Yo por, por, bueno, por, por trabajo conocí a Javier Salmones, al director de fotografía al desentierro y bueno, él una experiencia muy amplia y me hablaba de, del cariño especial que tiene este proyecto y sí. por, por la luz por Correcto. la luz y por el entorno. Claro, aquí veis pues eso una, una imagen conceptual de Miguel de, de lo que es, de lo que queríamos representar en una localización, porque también parte de lo que es nuestro ejercicio en una localización real encuentras un espacio que funciona y lo adaptas a las necesidades de la historia. Y en este caso lo que habéis visto es el desarrollo de una imagen, esa búsqueda del entorno y transformarla para lo que necesitábamos contar. Y ese es también, una vez más, un resumen de una dirección de arte dentro de un, un proyecto audiovisual. Y aquí estaría una parte. Después, a mí siempre me gusta, lo habéis visto en el reel y me gusta siempre tenerlo muy presente. Estáis viendo unos concepts de un proyecto en el que tuve la suerte de participar. De hecho, fue incluso mi proyecto final de carrera, que es La Victoria de Úrsula, un cortometraje que generamos en esta en esta casa, en este campus, y que, que incluso ese verano entre el curso escolar del 2009 al 2010, estuvimos toda esa, toda esa familia que, que, que estoy, decidimos caminar de la mano, pues trabajar de forma no remunerada, pero era porque esto era nuestra esencia y, y nuestras ganas de apostar por este camino. Y, y, y juegas a esas cartas sin saber lo que va a pasar después, pero pero claro te enfrentas a una profesión des, desde el sentimiento desde, desde el querer bueno pues formar parte de ello y creer y creer y después pues bueno lo que os en referencia a lo que os decía de esa relación de alumno profesor fuera del aula que sigues como aplicando esas prácticas de forma ya desinteresada pues aquí formamos parte y creamos un grupo de teatro se llamaba Mominet y hacíamos un espectáculo llamado La Búho y la liábamos bien, bien, bien parda. A mí me pegaron con cinta americana en esa pared, a más de dos metros de altura. Fue una anécdota que hoy me la han recordado, Carles. Aquí estáis viendo, tuvimos la suerte de hacer un programa incluso para telegrafías que emitíamos en Telegandía y simplemente la oportunidad de que la televisión de Gandía nos diese un espacio para emitir nuestros programas que hacíamos aquí, pues eso era maravilloso. Aquí estáis viendo con compañeros que, que hemos ido de la mano fuera de la, del aula. Eh, bueno, pues de repente vivir anécdotas preciosas. Uno, uno de ellos profesor ahora aquí, Eugeni. Correcto, Eugeni. Y al final ahí, pues bueno, esto ha sido pues. pues ese paso en el que fueron mis bases para, para iniciarme en este camino e intentaros transmitir que. Que participéis de forma activa, que estéis con los ojos bien abiertos dentro y fuera del aula y, y, y que tenéis la responsabilidad de, 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 hacer, de hacer historia aquí a vuestra forma y en vuestro camino y en los años concretos que estéis. Y que, que, que sigáis estableciendo nuevos proyectos con criterio, con confianza y que, y que apostéis por ello. Ahí en, en esa última foto. De... Tenemos a Ceci, que era también otra de las chicas que salían al calendario, era concretamente el mes de junio, y que es tu, tu mano derecha. ¿eh? Correcto. Cómo, ¿Cómo trabajáis? Pues Ceci, amiga, que aquí también representa, nos conocimos en la universidad, nos fuimos juntos de Erasmus, y, y con el tiempo y en base a lo que es. La, la, el, la, lo que es un sentimiento de querer trabajar en algo y aplicarlo y se convierte en profesión, se convierte en realidad, pues de la mano vamos cada día, es como, pues eso, mmm, al final trabajar en una producción es necesario trabajar, son, somos un equipo muy grande, entonces al final de una forma jerárquica necesitas unos apoyos, necesitas unas ayudas y Ceci en este caso, pues es esa persona que, que desde toda confianza, ya estudiando en estas aulas, apareció en mi vida y por suerte seguimos trabajando de la mano. Bueno, no sé si tenemos mucho tiempo, Javier. Sí, tenemos tiempo. Eh, bueno, hablábamos también de, del último fregado en el que andas metido, que es de unas dimensiones eh, tremendas. Eh, parece que tiene un título provisional de eh, búnker. No sé si nos, nos puedes contar algo. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, ahora pues estoy lo que es iniciando, desarrollando todo lo que habéis visto de conceptualizar, eh, intentar previsualizar un proyecto. Y es un proyecto que posiblemente se va a llamar el búnker, porque en muchos de los proyectos, cuando vives la etapa, tú estás leyendo un guión, un guión que llegan nuevas versiones y a lo mejor aparece con un título y cuando va a emitirse a lo mejor es otro, pero porque incluso todo en el audiovisual. Eh, evoluciona, muta, cambia, incluso en el mismo día de rodaje, por eso es un sector tan intenso el audiovisual, porque es que en el mismo día de rodaje, aun teniendo todo preparado y controlado, mmm, pues aparece algo que, que, que se vuelve un imprevisto y, y tienes que acoger ese imprevisto de la mejor forma posible porque entiendes que es para bien, es para... para... El otro día hablábamos, porque bueno, una de las cosas que, que es muy singular eh, en tu caso es que... Primero, aunas algo que es muy difícil de aunar y es la capacidad de hacer y la capacidad de teorizar y de contar lo que uno hace. Hay gente que, que hace muy bien, pero luego no sabe comunicar lo que hace. Al margen de eso, eres, eh, bueno, pues, eh, tienes la capacidad de moverte por muchos ámbitos, tanto publicidad como teatro, como, como trabajar en largos, en cortometrajes, evidentemente en las series. Y hablábamos el otro día también de, de, de lo que sucede en el mundo de la publicidad cuando de repente te encuentras con un presupuesto brutal para trabajar en, en un momento muy muy preciso, muy concreto, muy intenso. Has trabajado pues con, con Shakira, has trabajado con Messi. Me contabas el otro día por lo que decías de las anécdotas el, el publicitario este de, de, los, de los bolsos que es, que es maravilloso. Ah sí, no claro, en el, el último bueno, pero claro, es que en la publicidad como bien he dicho que en el sector audiovisual todo se vuelve intenso, pues la publicidad es como los audios de WhatsApp que van al 2%, pues así vas tú de a tope. Y en muy poco tiempo, y bueno, pues suceden anécdotas graciosas, habéis visto lo de la imagen del vídeo final que estaban los globos de que eso fue un anuncio para Longchamp de bolsos y claro, son con globos de helio y estábamos compensando los bolsos con plomitos dentro para que quedasen como flotando en el aire. Un compañero nos, nos damos cuenta, abre una ventana y cuando ves ahí los globos saliendo, pues adiós, prototipo de bolso y, y, y adiós allí, pues regalo para a quien le cayese. Así fue. Pero bueno, son las partes divertidas y anécdotas que nos suceden. Claro, en ese momento es un drama, pero después, ahora lo ves, pues eso, 10, 12 años después, y, y claro, pues te ríes. Al cliente no sé si le haría mucha gracia, pero eso, eso, le pasa, ¿eh? eso le pasa. Pero nada, pues creo que lo que hemos hecho también aquí, yo le pedí a José es que me acompañara en de qué forma pues se volviese este acto inaugural pues un poquito más, más ameno, más coloquial y, y, y aquí os estamos demostrando que sigue habiendo una, una amistad desde el 2005 y, y, y porque por ambas partes involucradas, entonces por ambas partes motivadas. El, el último día que nos vimos aquí en, en, en el Comunica, eh, al acabar me, me decías que, que pasara a veros al sitio donde vives en… en cerca de Madrid y me decías, es como Gandía. Y el otro día que hablábamos por teléfono me hablabas de la gente de aquí, del campus que está viviendo por allí, aparte de Ceci, Sara y otros más, y me decías, vente, vente un fin de semana porque es como Gandía. Y compruébalo, sí, es como es, parte espero, de las espero. personas que nos conocimos aquí, pues años después ahora estamos en otro pueblo, pues siendo nuestras bases de descanso cerca de la ciudad y de verdad, pues es, es que Gandía por lo que es el campus, por lo que es la experiencia por la universidad, pues es que, es que eso ya no se va a olvidar y eso es maravilloso y es la suerte de estar en un, en un, en un edificio que pues si lo vemos pequeño, pues es que es mejor, porque así nos vamos a conocer todos más las caras, vamos a participar más en ello y, y se, vuelve, se vuelve familia. Sí. Tiene mucha esencia. Sí, yo creo que esa es una de las grandes virtudes de este campus. ¿no? Es decir, Correcto. Es un lugar familiar, es un lugar donde nos conocemos y tenemos una interacción que, bueno, en un sitio más grande se pierde. ¿no? Sí, absolutamente. Así que yo, en mi base y en mi experiencia de lo que era cuando decidí estudiar audiovisuales, pues te documentas de dónde deberías de estudiar y preguntas, pero claro, ¿a quién preguntas? Tienes muy pocas nociones y a lo mejor en casa no te van a poder ayudar mucho. Entonces, justamente tuve la suerte de estar estudiando en el instituto de aquí al lado, del BLS Evans, un ciclo superior de imagen, y claro, recibí estímulos muy cercanos de lo que era este, este campus, esta universidad, y dije, wow, yo no me puedo perder este... Con, con, o sea este crecimiento de, de, mi, de mi experiencia académica y de mi formación así que dije y quise apostar por ello y absolutamente pues cambió la vida para bien mucho así que, que nada pues yo creo que, que gracias y, y ánimo. Gracias, 分かるかどうか。